asiento. ¿Dónde quieres estar? Vamos para enfrente. Allá son otros tickets, amor. Está a este lado, ven por acá. Right here. I like it. Right here. Right here. Okay, you ready? Ahorita estás en vivo aquí. Saludos. ¿Vas a ir allá o qué? Ok, aquí vamos a estar el chavo y yo por mientras. Chava, ¿cómo te sientes, Chava? Emocionado, carnal. Emocionado en mi primera conferencia como de mercadotecnia y quiero aprender ya. Islam, déjame y te digo algo, Chava. Vamos a voltearnos para este lado para que sepan dónde estamos, mira. Estamos en San Diego en el Traffic and Conversion Center. Es una de las convenciones más grandes en todo el mundo, ¿ok? Más de 6,000 personas vienen, los mejores 6,000 mercadólogas del mundo vienen y se reúnen una vez al año en San Diego. Y nos da la casualidad que nosotros somos el 5,986. Aquí la alcanzamos a hacer. Traffic and Conversion es mi tercer año consecutivo. El primer año de Bárbara, el primer año de Salvador. Así es que les vamos a estar trayendo información de última hora. En los siguientes 3 días nos vamos a estar preparando para quebrar la internet, ¿verdad? Van a darnos estrategias, nos van a dar puntos de cómo crecer, no nomás nuestro negocio, para ayudarle a otras personas. Tú te vas a dar cuenta, Chava, que en los siguientes 3 días vas a crecer como no tienes una idea. Esto que tú estás haciendo ahorita, estás tomando un shortcut. ¿Cómo se dice un shortcut en español? Un atajo. Estás tomando un atajo. Un atajo que en 3 días, casi casi, alguien regular tendría que ir a la universidad por 3, 4, 6 años de mercadotecnia. Y aún así, cuando todas esas cosas llegan a la universidad, ya están un poco atrasados. Porque aquí cada año vienen y te comparten lo más trendy. ¿Cómo le podrías tú decir, Chava? Sí, lo más novedoso. Lo más. De este nuevo año. Así es. Así es que en esos siguientes 3 días vamos a compartir. No, primero vamos a educar nosotros para poderles llevar algo a ustedes. Ok, así es que esperen buena información, esperen nuevos videos, esperen nuevas maneras, que hasta en la sopa les vamos a estar saliendo. Mira, Ernestina dice mucho éxito. Muchísimas gracias, Ernestina, por siempre estar ahí, por apoyar. Tienes un gran hijo por aquí. Ok, el día de hoy es el primer día del resto de sus días. Ok, hoy comienza una nueva era, carnal. Y tú sabes por qué te lo estoy diciendo, Ernestina. Hoy comienza una nueva era. No ha pasado nada malo. Al contrario, no hay mal que por bien no venga, chavita. Hoy vas a escribir el nuevo capítulo de tu vida, chava. ¿Ok, carnal? ¿Es todo? Yeah. Así es, mis amigos. Y al igual para ustedes también. Hoy puede ser el primer día del resto de tus días. Lo que pasó ayer, lo que pasó antier, si tú no quieres, no tiene que valer la pena. Hoy, los cambios que hagas hoy. Saludos a mi amigo el señor Ezequiel. Saludos, que nos está viendo desde su trabajo. Ezequiel, gracias. Aquí estamos con Salvador Martínez. Y estamos escribiendo un nuevo capítulo. Nos estamos preparando para el 2020. El 2020 va a ser un año increíble. Que todo lo que has hecho en estos 2 años, en estos 3 años, en estos 4 años de trabajo, tú vas a ver como el bamboo tree. ¿Saben la historia del bamboo tree? Del bambú. ¿Tú sabes cómo es el bambú? El bambú, mis amigos. Ahí les va la historia del bambú. Para tú poder crecer un bambú, tienes que fertilizarlo, le tienes que echar agua y lo tienes que cuidar por alrededor de 5 años. Antes de que esa semilla quiebre la tierra y salga a la luz. 5 años de fertilizar, 5 años de echarle agua, 5 años de cuidar tu semilla. Y las personas pasan a tu alrededor y dicen, este loco que ya tiene 2 años ahí echándole agua y nada sale. Este loco tiene 3 años ahí echándole tierra nueva y nada sale. Tiene 4 años y nada sale. Pero tú sabes que el árbol del bambú es uno de los árboles más fuertes en el mundo.
Para tú poder quebrar un bambú es mucha fuerza. Pero si tú lo cuidas por 5 años, por 5 años, en 6 meses, después del quinto año, va a quebrar esa semilla y va a salir. ¿Ok? Y en menos de 6 meses crece más de 6 pies de alto. Más de 90 pies de alto. ¿Ok? En 6 meses de no haber salido de la tierra, después de 5 años, el bamboo tree crece más de 60 pies arriba, carnal. En 6 meses. Ahora la pregunta es, ¿creció 90 pies en 6 meses o creció 90 pies en 5 años? 5 años. Así es. Creció en 5 años porque si tú en algún momento de tu vida le quitaste el agua, si en algún momento de tu vida tú le quitaste la tierra, si en algún momento de tu vida se te haya olvidado, ese bamboo tree hubiera muerto en el piso y nunca hubiese salido. Gracias a mi amigo el señor Miguel. What's up, Mr. Miguel? Yo conocí a Miguel aquí en este convention center. I hope you're here, Mr. Miguel. We'll see you soon. Muchas gracias. Te deseo lo mejor, Chava. Y lo mejor soy yo para ti. Es todo. Muchas gracias. Saludos a todos. Nos vamos a tener informados de lo que está pasando aquí en una de las mejores convenciones de todo el mundo. Chava, soy bendecido al tenerte a nuestro lado. Vamos a seguir mucho más de nosotros. Así es, nuestra compañía, Chava, no fuera la misma si tú no estuvieras aquí. Y al igual que todos los del equipo, cada uno de los que nos están viendo y cada uno de los estudiantes que tenemos en IB Social Media, les quiero decir que si ustedes no estuvieran alrededor, nada de esto fuese posible. Muchísimas gracias. Les vamos a traer mucho valor porque nuestra meta es poderle ayudar a la gente a hacer sus primeros dólares en internet. Imagínate poderle ayudar a la gente a crear sus primeros dólares de nunca haber hecho nada en internet. Nuestra meta es poderle ayudar a la gente a hacer sus primeros $1,000. Y le quiero mandar un shout out a Gisela. Gisela Davison. Gisela, déjame te digo, Gisela, que eres una estudiante muy, pero muy buena. Y déjame te digo que veo un éxito muy fuerte dentro de ti. Sabes que ya agarró su primer cliente, una de nuestras estudiantes. Me estuve enterando. Qué bueno, porque agarró tus clases. Y espero que mucha gente más agarre nuestras clases. Y pues un saludo para Gisela y que siga creciendo. Porque así vamos es. A crecer también como equipo con Gisela. ¿Y por qué digo eso? Porque Gisela la semana pasada tuvo la oportunidad de adquirir su primer cliente que le va a pagar $1,000, no para anuncios, pero para ella manejar sus redes sociales. $1,000, Gisela. Fuerte abrazo. Vamos a educarnos más para llevarte lo mejor. Y no nomás a ti, pero a todas las personas que nos estén viendo. El propósito del 2019 es poder ayudar y compartir con educación nueva de última hora que te puede ayudar a voltear tu vida 360 grados. Y no te estoy diciendo que porque traemos cosas nuevas que nosotros inventamos, no. Es por el poder de la internet. El poder de la internet. El Hay poder. Mucha gente que no cree en la internet. Que no cree que puede hacer dinero en internet. Porque es algo técnicamente nuevo, sin nuevo. Pero así es. Aquí, gracias a estas conferencias, gracias a este tipo de cosas, te puedes dar cuenta que es posible. Así es. Y se me hace un poco difícil que la gente no crea en el poder de la internet y lo usan todos los días. Así es, todos los días. La internet ha quedado aquí para ayudarnos a comunicar más fácil con nuestros seres queridos, ¿sí o no? Claro. ¿A poco no usas el WhatsApp, el Facebook Messenger totalmente gratis? Antes tenías que tener planes bien caros para poder hablar internacional. Hoy en día el poder del internet ha quitado todo eso. Ya es uso diario. Cualquier persona puede tener acceso a esto. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Esto ya va a empezar, se está poniendo caliente la situación aquí. Muchísimas gracias, nos despedimos, mas no para siempre. En una hora nos volvemos otra vez a conectar. Hasta Perfecto. Pronto. Chava, gracias.